Luis Antonio Torres, el americano, y 9 de sus seguidores fueron ingresados este martes 30 de diciembre al penal David Franco Rodríguez de Mil Cumbres en Morelia. La entrega voluntaria del americano y algunos de los que participaron en el enfrentamiento del 16 de diciembre permitirá que el juez determine quiénes son culpables de la muerte de los 11 hombres que cayeron en esa balacera. De las 56 órdenes de aprehensión giradas por los jueces, se terminaron entregando 37 participantes. Los 19 que faltan pertenecen al grupo del americano. Así, bajaron del helicóptero el americano y sus 9 seguidores, que fueron escoltados por un grupo de agentes encabezados por el procurador José Martín Godoy Castro. El convoy se dirigió entonces al Cerezo Mil Cumbres, donde fueron ingresados a disposición del juez los 10 hombres encabezados por Luis Antonio Torres. Una vez en el interior tendrán que esperar el término constitucional para que el juez defina si les dicta formal prisión o los deja en libertad. Esto ocurrirá en 3 o 6 días a partir de este martes 30 de diciembre. Con información de Héctor Moreno, informa Quasar TV.